Hola a todos chicos y bienvenidos al día 2 del RoboJam Colombia. Bienvenidos a esta categoría de Viper Race donde vamos a ver los semi-humanoides más rápidos de toda Latinoamérica compitiendo aquí en el RoboJam Colombia. Tenemos 5 robots en esta mañana. Estamos desde muy temprano. Muchísimas gracias a los jueces, los competidores que han estado desde temprano. Justo comentando con Mr. Roboto que aquí tenemos la novedad que hemos terminado la homologación temprano. Ha sido un momento totalmente histórico, nunca antes visto, pero bueno, eso nos da un buen presagio para la categoría que vamos a ver el día de hoy. Tenemos aquí el RoboChat que, bueno, está vacío y creo que no tenemos muchos conectados hoy porque es muy temprano por la mañana, pero si estás viendo la repetición o si estás ahorita conectado, déjanos un buen like, comparte este video para que más personas lo vean. Y pues bueno, si estás ahorita conectado, déjanos algún saludito, algo aquí en los comentarios, pues para saber quiénes estamos presentes. Como les decía, ya terminó la homologación, estamos ya aquí en la sala de Meet, listo con los jueces y con los competidores. Y antes de empezar la categoría, tenemos que agradecer a nuestro patrocinador, ya que esta categoría de Viper Race viene gracias a Super Inventores, que es un espacio dedicado a despertar el inventor que cada niño lleva dentro con una metodología divertida. Un momento. Gracias, Eduardo Restrepo, por compartir el streaming. Y muestra la cara amable de la tecnología ejecutando de manera amena actividades de enseñanza en áreas de la programación, robótica, internet de las cosas, biotecnología e impresión 3D, estimulando las habilidades necesarias para ser parte de una nueva generación del conocimiento y la investigación. Pueden encontrar más de ellos en 3w.superinventores.com y en su fanpage que está etiquetado aquí en la descripción del video. Y dicho esto, tenemos también primero que presentar a nuestros jueces, así que tenemos en primer lugar al señor Eduardo Sanrufo, quien es profesor de robótica y nuevas tecnologías, informático en la Universidad Internacional de La Rioja, juez de eventos de NNTT e innovación educativa a nivel internacional y presidente de la asociación Indismatic, además de ser director de RoboJam España. Tenemos aquí al señor Eduardo Sanrufo, muy buenos días o buenas tardes para usted. Hola, buenos días, ya que estamos aquí en la competición de Colombia, pues nada, pues muy muy contento y agradecido de estar en esta competición, que la verdad que se ve que nada más pues que por el rato que hemos estado homologando que va a ser pues muy muy interesante con los robots que nos han enseñado. Perfecto, muchas gracias Eduardo. Sáquenos de una duda muy rapidito, ¿qué cosa es NNTT? Nuevas tecnologías. Ah, perfecto, excelente. Entonces, muchas gracias. Y tenemos también al señor Esteban Rodríguez, quien es tecnólogo en electrónica, estudiante de ingeniería electrónica, entrenador y profesor de robótica con más de 7 años de experiencia, entrenador y campeón de torneos como Robotex Latam, Robotex Internacional y VEX IQ. Muy buenos días, Esteban. Buenos días a ti y a todos los chicos que... Me hace mucha ilusión estar aquí hoy, antes como participante, ya como juez. Vamos a ver qué más sigue, pero excelente, estaré por acá acompañándolos junto con Eduardo Sanrufo, Dino, tomando los tiempos, acompañándolos y asesorándolos para que toda esta competencia salga excelente. Perfecto, entonces muchísimas gracias Esteban. Tenemos aquí en los comentarios a Ángel Hernández también saludando desde Maker School. Y bueno, tenemos 5 robots en esta categoría. Así que bueno, son 3 rondas las que vamos a ver de cada robot. Tenemos a los robots Maker School 1 y Maker School 2 del equipo Maker School, al robot Necros del equipo Robin y Nem desde Bucaramanga, Santander. Tenemos al robot Eva del equipo Maker Girls de Medellín y al robot Saba del equipo Polirobots de Bucaramanga. Y me olvidé de comentar la procedencia de Maker School, ellos son de Sincelejo, Sucre. Listo entonces, listos todos, vamos a empezar de una vez, temprano, pero antes también, señor Mr. Roboto, algunas palabras antes de empezar. Sí, no pueden faltar las palabras. Primero, felicitando a los equipos por participar el día de hoy, por estar aquí, por creer en esta competencia. Viper Race es la segunda vez que se hace esta categoría, y la verdad que estamos muy contentos, ya que bueno, a pesar de ser nueva, en la primera competencia de Colombia, creo que solo un equipo
y ahora hay 5. Entonces, bueno, vamos creciendo. Muy importante recordarles, Fair Play. Hemos tenido, por lo general, un muy buen torneo, algunos incidentes donde hemos hablado, es muy importante el Fair Play, el ser justos, promover todos estos valores que queremos hacer desde la robótica, la parte del trabajo en equipo, la parte del respeto al otro. Recordamos a los equipos, en caso de tener algún reclamo, el participante, no el entrenador, lo hacer, ya sea en audio o por el chat, y con mucho gusto se les responde. Entonces, mucha suerte a todos los equipos. Perfecto. Antes de empezar, también, por favor, a todos los competidores que están aquí en el Meet, traten de mantener su micrófono y su cámara apagados a menos que les toque su turno, ¿vale? Porque ahorita acabo de escuchar a 10 Mr. Robotos hablando a la vez y es como que un poquito raro, ¿no? Entonces, por favor, apaguemos todos nuestros micrófonos, nuestras cámaras, excepción de los jueces. Y pues bueno, vamos a empezar. Muchas gracias, Mauricio Mazo, por compartir la señal. Y gracias al saludo también en los comentarios de Humberto Juárez Rocío López, que dice saludos desde Irapuato, Guanajuato, México. Muchísimas gracias. Nos desea mucho éxitos y felicidades desde la Escuela Superior Técnica número 60. Y muchas gracias, Henry Janco, también por ese like. Vamos a empezar con el primer robot y es el turno de Maker School 1 del equipo Maker School desde Sincelejo, Sucre. Maker School, por favor, encienda la cámara. Sí. Bueno. Perfecto, muy bien. Podéis colocar el robot cuando queráis. Tengo el cronómetro listo. Eduardo también lo tiene listo. Yo también. Perfecto. Listo, empezamos entonces a la cuenta del competidor, ¿verdad? Sí, cuando el competidor nos diga, haga la cuenta regresiva, inmediatamente ponemos el cronómetro a andar. Ok, perfecto, entonces competidor, cuente fuerte y empezamos. Cuenta duro. 1, 2, 3. Empieza el Robot Maker School 1, ahí a hacer su recorrido, empieza caminando de forma muy rápida, está yendo bastante derecho, bastante bien, ahí se desvía hacia la izquierda, se choca, se cae. El robot puede volver a la línea de inicio siempre que el competidor toque el robot, tiene que sí o sí volver a la línea de inicio. Nunca olviden esto, chicos. Ahí va el robot caminando pasito a pasito, se va hacia la derecha, se vuelve a caer. El competidor lo regresa hacia el inicio. Jueces, por favor, nos recuerdan cuál es el tiempo máximo de la ronda. 2 minutos. Perfecto, entonces el robot tiene 2 minutos como máximo para llegar a la meta, se está yendo de costado, parece que aún tiene sueño, quiere seguir durmiendo este robot, pero ahí va, tiene vamos, que llegar vamos a la meta, está ya por la mitad del camino, se vuelve a caer, vamos con paciencia, sí va a llegar, sí va a llegar, ahí ya se está cayendo al inicio, pero... No os preocupéis, que todavía queda mucho tiempo, que todavía nos queda 1 minuto completo. Así es, todavía le queda 1 minuto y está ya cerquita. Se vuelve a caer hacia la izquierda. Vamos, chicos, hay tiempo. Vamos. Este robot no ha desayunado bien todavía. Lo que pasa es que le hemos puesto el turno en medio de desayuno al robot. Y bueno, hasta vamos, que se desmaya. Bien, va ahí bien, va, está casi, caminar, está cerca. Vamos. Está a punto de llegar. Y bueno, se vuelve a caer. Regresa al inicio. Vamos a ver si ahora sí llega. Por favor, todos en los comentarios de Facebook también apoyando al robot de Maker School. Y pues bueno, le queda un poco menos de 1 minuto, pero todavía se puede. El tiempo sigue corriendo, el robot sigue intentando, regresa al inicio, se vuelve a caer. Ahí tiene que ir más derecho. El robot empezó derecho, ahora se está yendo hacia los lados. ¿Qué tiempo queda? 5 segundos. Ok, le quedan solo 5 segundos al robot. 2 minutos. Tiempo. Y bueno. Tiempo. Oh. Se le ha acabado el tiempo. Lo sentimos. Está bien, pero bueno, así todavía puedes practicar, que todavía nos quedan 2 rondas más. Así es. Le quedan 2 rondas al Robot Maker School 1, así que sin problema. Entonces, nos quedamos con el tiempo de 240 segundos. No, 120. 120. Ah, perdón, 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 perdón. 120. Estoy pensando sí, ya sí, en... Sí, sí, yo también estoy sin desayuno, así que mis cálculos no están muy buenos. Vale, bueno. Muy bien.
Vamos con el siguiente robot. También muchísimas gracias a Henry Hanco y a Mauricio Mazo que están aquí mandando sus saludos por los comentarios de Facebook. Y seguimos con el robot Necros del equipo Robin INEM desde Bucaramanga, Santander. Ahí lo tenemos Bien, desde la chicos, cámara de recuerden, Heidi. nos hacen ¿Me el escuchan? conteo, nos hacen el conteo fuerte e iniciamos a la cuenta de ustedes. ¿Listo? Listo, listo. ¿Eduardo está listo? ¿Estamos listos? Listo, chicos, cuando quieran. Uno, dos, tres, ya. Y ahí sale el robot Necros. Se desanima un poquito, lo piensa, se acomoda, está tratando de acomodarse para ir de frente. Y ahí va, ahora sí se anima, el robot empieza a caminar, lo vuelve a pensar, un robot bastante dudoso. Tenemos otro robot filósofo. Ayer tuvimos también un robot filósofo que pensaba cada uno de sus movimientos. Este robot parece que le gusta Roboyam porque está yendo hacia el logo y se ha salido de la pista. Tiene que regresar al inicio, regresa al inicio. Y este robot cuando camina tiene un poquito más de ritmo, ¿no? Está ahí más. Un poquito más como bailando. Es un poco tímido, pero cuando ya coge el empuje, ya vamos. Ya Así tira hacia es. adelante. Logra Muy bien. avanzar, logra avanzar. Pero ahí vemos al robot que avanza. Está avanzando y ahora lo piensa. Es como un robot bastante precavido, pero cuando quiere avanzar, ahí Lento va pero rápido. seguro, lento Así pero es. seguro. Está yendo derecho por ahora. Está ya casi llegando a la mitad de la pista. Y a la mitad Bien. del tiempo también. Y a la mitad del tiempo también. Mientras esté derecho, mientras esté en el centro de la pista, no hay problema. Y el robot ahí sigue caminando. Ya llegó a la mitad. Y vamos a ver, le queda Maravilloso. solamente un poquito. No lo pienses mucho, por favor, Necros, que se te va el tiempo. Y el robot sigue avanzando. Sigue avanzando. Cuidado, que está mirando hacia el costado. Y eso no es muy bueno. Tiene que ir derecho. Vamos, Necros, le queda poco tiempo ya. Por favor, ¿me confirman Nos cuánto tiempo le quedan queda? 20 segundos. Sí, 20 segunditos 20 nos segundos queda. para Necros, pero está cerca, Y está cerquita. le va a sobrar hasta tiempo, que vamos muy bien. A ver, 10 puede avanzar segundos. 10 segundos solamente. Ahí nos muestra el tatuaje que tiene en la espalda del robot Necros. Cuidado que se va. Cuidado que se va. El robot se ha ido al costado Tiempo, y tiempo. Lo se le ha siento. terminado el tiempo. Bueno, igual un gran intento para el robot Necros. Un fuerte aplauso virtual para él también. Tiene dos rondas más para Ya voy poder a. mejorarlo. Ha estado Y no. muy poquito ha estado. Así es. ¿Qué pasó, Mr. Roboto? Que realmente recordar a los equipos, bueno, aquí igual no llegó al final, pero cuando lo toman y lo vuelven a poner al principio, es detrás de la línea. Que tengan eso muy en cuenta, por favor. Perfecto. Muy Okay, bien, yo también les hago una recomendación, chicos. Aprovechemos también este tiempo entre rondas de los otros equipos para mirar qué mejoras le podemos hacer a nuestro robot, qué cosa podemos pulir, qué cosa podemos alistar. Sabemos que el tiempo entre ronda y ronda es corto, pero hay que aprovechar el tiempo para que nuestra próxima ronda sea mucho mejor. ¿Listo? Una cosita también, Mr. Roboto, yo le estaba echando la culpa a los competidores, pero en realidad lo escucho con bastante eco. Creo que es Sí, un es detalle el de usted. micrófono de Mr. Roboto, sí. Sí, por favor, vea eso porque se escucha un poco raro. Ok, un saludo también a Sebastián Fleitas, que está aquí saludando también en los comentarios desde Paraguay. Así que no, el concurso es de Colombia, pero nos están viendo en toda Latinoamérica, chicos. Así que cuidado ahí. Vamos con el siguiente robot, que sería el robot Eva del equipo Maker Girls desde Medellín. Eva. Hola, tuvimos inconvenientes en la fuente de poder, se nos acaba de desconectar el cable del Arduino USB, entonces no funciona nuestro robot, no prende. Van a necesitar un poco más de tiempo, los podemos pasar para el final de la ronda. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces el robot Eva pasa para el final de la ronda. Vamos con el siguiente, que sería el robot Saba del equipo Polirobos de Bucaramanga, Santander. Robot Saba.
Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Perfecto. Ahí tenemos el robot que viene muy contento, viene sonriente a la competencia. Está excelente. Igual es muy justito, pero si justamente podría ser detrás de la línea, lo que no sé si igual queda mesa para que justamente esté detrás de la línea negra. Esa mesa se... ahí, sí, ahí está bien, ahí está detrás de la línea. Quedamos, haces un conteo en voz alta para que escuchemos. Eduardo, ¿está listo? Estamos listos. Yo estoy listo cuando tú quieras. Listo, haz el conteo y comenzamos. 3, 2, 1, ya. Esa mesa se me hace conocida. Son diferentes nombres de equipo, pero pues al final están en el mismo lugar. Y ahí va el robot Saba. Un robot un poquito más cabezón, ¿no? Que los robots anteriores, pero está bien. Está yendo un poquito más decidido, aunque este robot está caminando un poco de costado. Está un poquito raro. Ahí va yendo pasito a pasito, pero... A ver, Dino, mientras sigue avanzando... Genial, dígame, Mr. Roboto. Son hermanos, los dos competen. ¡Ah! El pasado y ellos. ¡Perfecto! Entonces, muy bien, qué genial que incluso estén compitiendo dentro de la misma familia, ¿no? Algo que ayer también comentábamos, que se ve un poquito de unión familiar aquí. Y la chica que pasó ahorita fue la que ganó ayer en Bumper. Hermanito había ganado en Bumper Bot en Royal Beta. O sea que ya los dos hermanos van para el Royal Jam All Stars y aquí están disputándose otro cupo. Fantástico. Perfecto. Entonces, aquí tenemos ya el robot Saba que está llegando hacia la mitad de la pista. Nos quedan aproximadamente 40 segunditos. Nos quedan 40 segundos, entonces, ahí está el robot. ¡Ey! Se cae de costado, se cae a la derecha, por favor, detrás de la línea. Perfecto, sigue el robot. Cuidado que se puede caer, ¿eh? Cuidado que este robot se está yendo de costado y si se cae el robot, F en el chat. Ahí está el robot y ahora sí está avanzando, ahora sí está avanzando. Cuidado que el robot, tenemos un robot un poquito que le gustan los deportes extremos. Nos pero quedan bueno. Segundos. Que no se deprima el robot, que todavía puede seguir para adelante. Sí, el robot no llegó y ya se quiere tirar al abismo, pero bueno, no importa. Ahí está avanzando. Tiempo, ahora sí, bueno. Lo siento. Se le ha terminado el tiempo el robot Saba. Tenemos por ahora un triple empate en el primer lugar. Tres robots con 120 segundos. Y vamos con el cuarto robot en hacer su primera ronda, que es Maker School 2 del equipo Maker School de Sincelejo Sucre. Dino, hay mucho cuidado. No creo que nos llegue a pasar. No, ¿sí? Esperemos que no. Si ningún robot termina la ronda, porque ninguno ha terminado ronda, si ningún no termina ronda, en la competencia se da por declarada la categoría nula. Listo, desierta. Entonces, esperemos que algún robot llegue a terminar para que tenga un tiempo válido, porque a pesar de que son tiempos de 120 segundos, son asignados, pero sin terminar. Claro. Entonces, si eso llega a todas las rondas, a todos los robots, se declara categoría desierta. Perfecto, Mr. Roboto. Muchísimas gracias por la aclaración. Y ya tenemos listo el robot Maker School 2. Los jueces, si dan su visto bueno, por favor, para poder empezar. Sí, por aquí estamos listos. Claro, yo estoy listo también. Nos haces el conteo en voz alta y estamos listos cuando tú quieras. El conteo, no escuchamos, chicos. Por favor, tienen que reiniciar. El micrófono estaba cerrado. Seguro, de nuevo. Uno, dos, tres. Ahora sí empieza el robot Maker School 2, que ya se empieza a caer el robot azul, que incluso han numerado los robots. Este robot viene con el número 2, con la camiseta número 2, y ahí llega a la mitad. Está yendo muy bien, aunque se ayuda con la madera de la pared. Se está ayudando con la madera, pero es totalmente válido. Está bien, está a punto de llegar. Va a ser el primer robot en llegar a la meta. Está a pocos centímetros. Maker School 2 de llegar a la meta. La va a cruzar y el robot ha cruzado la meta. Así que... ¡Fantástico! Wow.
Así que el comentario de Mr. Roboto queda nulo. ¿El robot sí, porque ya tenemos un robot que ha llegado a la meta. Pero, vamos pero con el tiempo oficial. Para las otras posiciones. Ah, debe okay, haber también vale, tiempos vale, válidos vale. Para las otras posiciones, para el segundo y tercer puesto también. Pero no sea pincha globo, señor Mr. Roboto, por favor. Vamos con el tiempo pues, oficial de nuestros jueces, por favor. Mi tiempo es de 30 segundos exacto. Yo también, 30 segundos. Perfecto. 30 con 21, entonces 30. Perfecto. Listo, entonces, por ahora va en el liderazgo de la tabla el robot Maker School 2 con 30 segundos. Y el robot Eva, por favor, ¿está listo? Robot Eva del equipo Maker Girls, ¿está listo? No, aún estamos terminando como de preparar el robotcito. Ok, entonces, jueces, le podemos dar igual 120 al robot Eva y pasaría para la segunda ronda. Vale, perfecto. Vale, correcto. Ok, entonces 120 también para el robot Eva. Por ahora, ronda 1 va ganando el robot Maker School 2 con 30 segundos. Y pasaríamos a la segunda ronda. Jueces, ¿alguna indicación, observación antes de empezar esta segunda ronda? Pues la verdad es decir que no sé si ellos están nerviosos, pero nosotros estamos súper nerviosos. Es decir, porque la verdad es que no, al final es que te animo un montón. Es decir, y vamos, y segundo, seguro que ahora ya, pues este tiempillo que tienen entre que compiten los demás, pues todavía ha servido para mejorar esos fallos de la primera ronda y que el segundo todavía sea mucho más interesante y mucho más estresante. ¿Vas? Bueno, yo lo que les tengo por decir es que sí, reiterando lo que dice Eduardo, estamos más nerviosos nosotros que ustedes, la verdad, y como les digo, aprovechen cada segundo, se los digo también como entrenador que soy y que fui, aprovechen cada segundo que tengan para hacerles los ajustes necesarios para que cada ronda, pues ya nos quedan dos rondas, creo que es suficiente para que los que no lo han logrado lo logren y mejoren el tiempo que tienen Maker School 2 en este momento. Así que mucho ánimo, chicos, mucho ánimo. Esto apenas está comenzando, apenas llevamos una ronda, nos faltan otras dos. Así que bueno, ya Dino nos dará la indicación, pero vamos, nos queda demasiado, chicos. Ánimo. Así es. Y bueno, vamos a empezar ya la segunda ronda. Entonces, porque los chicos también ya están ansiosos de batir ese récord de 30 segundos, entonces empezamos con el robot Maker School 1 del equipo Maker School desde Sincelejo, Sucre. Maker School 1, por favor. Muy bien, ahí los tenemos. Perfecto. Acuérdense de prender el micrófono para el conteo. Robot detrás de la línea, perfecto. Eduardo, ¿está listo? Estamos listos. Yo estoy listo, que nos hagan la cuenta y nos vamos. Uno, dos, tres. Y con la camiseta número uno sale Robot Maker School 1, también apoya... Bueno... Parecía que se iba a apoyar en la pared como su hermanito Maker School 2, pero este robot se está yendo de pared a pared y por ahí se va chocando. Este robot es un poquito mareadito. Bueno, parece que se ha ido de fiesta anoche y está ahí temprano en la mañana yendo de pared en pared. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este robot que se vuelve a caer. Un robot que bueno, le gusta recostarse mucho, le gusta irse hacia la derecha, hacia la izquierda. Se vuelve a caer, pero en una de esas... Sí, en una de esas nos da la sorpresa y llega hacia la meta. Así que mucho ojo con este robot. Ahí está viendo, está cerca y se va a la pared. Se cae de espaldas esta vez. Hay tiempo, hay un minuto. Le queda un minuto al robot. Está yendo, parece que ahora sí está yendo derecho. Ojo, jueces. Ahora sí está yendo derecho. Se va un poquito hacia la izquierda, pero sigue avanzando. Está a pocos centímetros de llegar. Está a punto de llegar a la línea de meta. Va a cruzar y el robot ha cruzado. Ha cruzado la línea de meta. Un fuerte aplauso para Maker School 1. Y vamos a escuchar el tiempo oficial de nuestros jueces.
Yo tengo 1.15. Es correcto, 1.15 con 46. 1.15 tengo también. Perfecto, entonces, okay. 75 segundos. Es correcto. ¿Sí? Perfecto. Pues vamos a sumar. 75 segundos para Maker School 1, que por ahora ocupa el segundo lugar. Y vamos con el robot Necros del equipo Robin Inem desde Bucaramanga, Santander. Ahí tenemos ya al robot. Perfecto, por aquí estamos listos. Yo estoy listo, que escuchemos el conteo y nos fuimos. 3, 2, 1, ya. Tenemos nuevamente al robot más sonriente de la competencia, que casi le gana el impulso y casi se va de cara, pero ha mantenido la compostura y ahí está el robot tratando de ubicarse bien para ir hacia adelante. Ahí está avanzando, pero parece que cuando avanza mucho se va un poquito hacia adelante. Ahí se acomoda, lo piensa más, sin perder la sonrisa, y el robot se está yendo hacia el costado. El competidor decide regresar desde el inicio, así que vuelve a empezar este robot. El tiempo sigue corriendo. Ahí está avanzando. Ahora sí avanza un poco más derecho. Está avanzando con todo. Ahora sí, sin parar. Ya no lo está pensando. El robot está yendo tambaleándose, pero está avanzando. Cuidado, que está girando hacia la derecha y eso no es tan bueno. El robot tiene que ir derechito. Ahí el robot se da cuenta que se estaba yendo hacia la pared. Lo piensa, se acomoda. Trata de avanzar un poco más. Está a la mitad de la pista. Tiene todavía un buen tiempo. Está a la mitad del tiempo. Le queda un minutito. Avanza un poco más. Pero está mirando hacia el costado. Está mirando hacia la derecha. Tiene que enderezarse. Ahora sí, se endereza. Está mirando hacia el centro. Puede ir hacia adelante. El robot sigue avanzando. Está en el límite de la pista. Está en el costado. El robot se confunde un poco. Se está enderezando de nuevo. Tiene que mirar hacia el frente y avanzar. Ahí avanza el robot. Está avanzando Necros. 30 segundos y está muy cerca de la línea de meta. Cuidado con este robot, que le quedan pocos centímetros. Está mirando hacia el frente. Tiene que seguir mirando hacia el frente y avanzar. Le queda poco. Le queda poco, pero está volteando hacia la pared. Cuidado que el robot se queda mirando hacia la pared y empieza a avanzar hacia el costado. Ya no quiere nada el robot. Se ha quedado ahí. Regresa al inicio. Y pues bueno, le queda ya poco tiempo al robot. Tiempo. Se le ha terminado el tiempo a Necros. Muy poquito. Yo creo que la tercera va a ser la vencida. Mister Roboto, haznos la aclaración que nos ibas a aclarar en este momento. Recuerden que hay un mínimo de ancho, pero no hay un máximo. O sea, que si le quitan las paredes de los lados, es válido. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos con el siguiente, que le tocaría al robot Eva de Maker Gear, si es que está listo. Eva está listo, si no, nuevamente lo vamos a poner al final de la ronda. Vamos a intentarlo. Perfecto, esa es la actitud. Genial. Entonces, vamos a conocer al robot Eva del equipo Maker Girls desde Medellín. Perfecto, ahí ya tenemos... estamos detrás de la línea. Espérate, Eduardo, ¿estamos listos? Estamos listos. 3, 2, 1. Ahí empieza el robot Eva. Y el robot se cae de espaldas. Vamos. Pero puede hacerlo todavía. Este robot ha tenido un problema con la batería y está con un power bank, así que esto también puede afectar al equilibrio del robot, porque el power bank tiene también su peso y el robot se está cayendo de espaldas. El robot está un poquito mareado, parece que no le gusta tener el power bank en la cabeza, está que no sabe a dónde ir, está mareadito el robot. Cuidado, que se está tropezando también con el cable, y bueno, el robot está yendo para atrás. Yo creo que es también por el tema de la distribución del peso. Pero bueno, ahí está avanzando. Va avanzando el robot. Se vuelve a caer. Tiene que calmarse un poquito ese robot. Tiene que equilibrar un poquito el peso que tiene sobre la cabeza y avanzar. El robot está mareado. Está... Llevamos bueno, lo pone tiempo, de espalda. Que no da tiempo. Bueno, parecía que iba a ser la de mi hija.
Que iba a decir que eso me acuerda a mí cuando estaba empezando a caminar, que era muy, como era más, la cabeza era más grande, se siempre caía. Se nos ha apagado la cámara, por favor, Paula. Ahora sí. Vale, parecía que el robot iba a ser la de Michael Jackson, que iba a avanzar para atrás. Que sería una buena opción también, ¿eh? Que vaya para atrás. Pero, pues bueno, como vemos, el robot está retrocediendo. De repente le han... 20 segundos. De repente le han puesto al revés los motores y por eso está yendo para atrás. Muchas gracias a Sintú por seguir a nuestra página Mr. Roboto. Y ya le quedan pocos segundos al robot Eva. 5 segundos. No. Tiempo. Bueno, pero oye, enhorabuena que lo habéis intentado, que al final... Es decir, pues todavía nos queda todavía una ronda. Así que todavía bueno, nos queda y, tiempo de y quiero también aprovechar el momento, chicos, para no solo para el robot de Robot Saba, sino para todos los otros que de pronto no han podido terminar la ronda. Y es, miren bien la distribución del peso, como lo decía Dino. Es muy importante en este caso la distribución del peso. Así que observen bien cómo pueden mejorar su robot en esto para que puedan superar los tiempos de Maker School, que hasta ahora Maker School 1 y Maker School 2 están punteando la tabla. Así que vamos con mucho ánimo, vamos a repartir bien el peso de esos robots para que podamos culminar y hacer un buen tiempo. ¿Listo? Así es. Y también importante lo que mencionaba Eduardo, ¿no? Acerca del robot Eva, que al final, admirable también la decisión de decir, bueno, no importa, vamos a intentarlo y vamos con todo a la pista, que esa al final es la actitud, y tiene Eva un intento más, pero vamos con el robot Saba, ahora del equipo Poly Robots, que el competidor ya está ansioso por empezar, está ahí que no le caben las ganas de ponerle play a su robot, y bueno, después es, sí, te escuchamos. Eduardo, ¿está listo? Sí, ¿estamos listos? Yo Perfecto. Estoy listo. A la cuenta que tú nos digas, ¿listo? Bueno, 3, 2, 1, ya. Empieza el robot Saba, entonces. El robot de blanco con negro. El robot más cabezón de toda la competencia. Y está yendo, bueno, se ha quedado ahí parado. Está como que yendo un pasito al costado, un pasito al otro costado. Pero ahora sí está avanzando. Avanza poquito a poquito. Pero el robot está muy saltarín, ¿eh? Está como que avanza un poquito y se pone a saltar al costado. Parece que no le cabe la emoción al robot. Está muy contento, pero tiene que avanzar. Muy tiene que ir la hacia personalización. Adelante. Sí, muy exacto. Está genial. Sí, está muy bonito. Yo creo que en sí los 5 robots están muy bonitos. Este robot está sonriente, está muy contento de participar, pero también tiene que estar contento de llegar a la meta, que ese es el objetivo. Se va ahí para el costado, pero está avanzando. Recuerden, como dijo Mr. Roboto, que la pista tiene un mínimo, pero no tiene un máximo de ancho. Entonces el robot puede irse para donde desee. La cuestión es que llegue a la meta. Está ya a la mitad del recorrido. Está llegando. Por favor, jueces, ¿cuánto tiempo le queda al robot? Nos quedan 40 segundos. 40 segundos, que sí se puede. Puede llegar tranquilamente en esos 40 segundos. El robot está yendo de costado, pero está mirando hacia la meta. El robot tiene claro su objetivo. Y vemos que también el robot tiene ojos en la espalda. Y tiene lengua en la espalda. Este es un robot doble cara. Así que bueno, no me había percatado de eso. Pero igual el robot está yendo hacia adelante. Ahora se coloca de costado. Y eso, bueno, voy a hacer un pequeño spoiler, o no sé cómo llamarlo aquí. Nadie dice que el robot tenga siempre que avanzar de frente. De repente, si tu robot es más rápido avanzando de costado... Tiempo, Dino, qué pena, tiempo. Bueno. Sí, sentimos cortarte. No te preocupes, se acabó el tiempo entonces para Saba. Se cae de espaldas también de la impresión de que se le acabó el tiempo. Y bueno, como les comentaba, chicos, de repente si su robot saben de que va más rápido de costado... Pueden programarlo por ahí para que vaya de costado y que empiece de costado, ¿no? Esto se los dejo como un consejito por ahí. Muchas gracias a Dubis Olivero por compartir el video.
Y bueno, chicos, 120 entonces para Saba y nos vamos con el actual primer puesto de la categoría por el momento, el Robot Maker School 2 desde Sincelejo, Sucre. Muy bien, estamos listos. Yo estoy listo, quedamos a la cuenta regresiva. Uno, dos, tres. Ahí empieza el Robot Maker School 2. Vamos a ver si logra superar su propio tiempo. El robot tuvo un problema, regresa de línea de inicio, pero ahora sí está avanzando como en la primera ronda, apoyado de la pared de la derecha, pero está yendo derecho, está yendo directo hacia la meta. Parece que nuevamente va a llegar. Es probable que supere su tiempo. Muy cuidado probable. Ahí con el tiempo, está a punto de llegar a la meta, está a poquitos centímetros, un par de pasos más, el robot se cae y no llega a cruzar totalmente la línea de meta. Ya saben de qué, el robot tiene que cruzar entero la línea de meta y estaba a punto de superar su tiempo, pero ese pequeño tropezón pues le impidió superar su récord. De todas maneras tiene que llegar a la meta en esta segunda ronda. Ahí se está acercando ya a la meta, está a punto de llegar. Y pues bueno, cosas que pasan en la competencia. Ya va a llegar, está a dos pasitos y el robot ha cruzado la meta. Excelente. Perfecto. Felicitaciones. Vamos con el tiempo oficial de Maker School 2. Yo tengo 59 segundos. Yo tengo exactamente 59 segundos también. Perfecto, entonces 59 segundos y con él hemos terminado la ronda 3. La ronda 2 y vamos a empezar rápidamente con la ronda 3. Jueces, ¿algún comentario antes de empezar? Bueno, ya sabéis eso, que es el mejor tiempo de estas rondas, es decir, estas dos, pues vamos a decir así que han podido servir de calentamiento, es decir, que al final pues puede ser que la tercera se decida todo. Entonces, bueno, que no os deprimáis, es decir, todavía hay oportunidad y vamos, es decir, todo lo que habéis trabajado pues lo podéis demostrar ahora. Y seguro que está sensacional. Y después, pues... un momentito de Maker School 1, pues... Están muy ansiosos los chicos. Chicos, Maker School 1, un momento, por favor. Tranquilidad, chicos. Vale. Perfecto, pues nada, pues eso, nada más. Si quieres indicar algo, Stran... Bueno, no, pues yo también te apoyo, Eduardo, en el sentido de que nos queda mucho tiempo aún todavía, ¿sí? Con mucho tiempo me refiero a esta ronda, es la definitiva, que como dice Eduardo, sirvió de calentamiento, sirvió para mirar qué estaba pasando con nuestro robot, y esta es definitiva, así que mucho ánimo para todos, muchísimo ánimo, que también, como lo decía Dino, si ves que tu robot es mejor andando de hacia atrás, hacia un lado, ponlo hacia ese lado para que pueda terminar la pista, que va a ser válido. ¿Listo? Así que mucho ánimo y yo creo que nos fuimos derecho con esta última ronda. Listo, entonces empezamos la ronda número 3 con el Robot Maker School 1, que ya está listo para empezar. Entonces, si los jueces dan su visto bueno. Listo, estoy listo. Cuando escuchemos el conteo. Duro. Uno, dos, tres. Empieza el Robot Maker School 1, que tiene su tiempo récord personal de 75 segundos y está yendo a romper el récord de su compañero de equipo de 30 segundos. El robot tuvo un problema, regresó a la línea de inicio, pero ahora está yendo derechito, está ya por la mitad de la pista. Atento que puede superar a su hermano. Ojo, cuidado por ahí con el tiempo, que está ya a punto de llegar y se cae justo antes de llegar. Pero el robot sigue avanzando, lo sigue intentando. Vamos a ver qué tiempo logra, se vuelve a caer. Este robot estaba ya, tuvo un chispazo ahí que estaba yendo de frente ya todo el circuito. Pero vuelve a perder el equilibrio, se vuelve a caer. Todavía puede llegar a la meta, le queda tiempo todavía. Vamos a ver cuánto hace. Por favor, cada vez que regresa al inicio tiene que estar detrás de la línea. Tengan mucho cuidado con eso, por favor.
El robot ya va por la mitad de la pista, está yendo otra vez derecho. Ojalá que esta vez no se caiga, por favor, todos cruzando los dedos para que el robot no se vuelva a caer. Está ya a puntito de llegar, va a llegar a la línea de meta, la va a cruzar y el robot ha llegado. Muy bien, excelente. Muy bien. Dino, te hago el spoiler, acaba de superar su propio récord. Wow. Su propio tiempo. Perfecto. Hizo 1:12, tengo yo. Justo, 1:12, 72 segundos. Exactamente, se ha superado por 3 segundos, muy bien. Ha mejorado perfecto. Su tiempo. Esa es la diferencia. Dirán que es poco, pero hace mucho la diferencia, muchachos. Felicitaciones. No. Incluso un segundo puede ser vital en esta competencia. Así que muy buen trabajo. Nos quedamos entonces con 72 segundos como tiempo oficial de Robot Maker School 1. Y ahora pasamos con Necros del equipo Robin Inem desde Bucaramanga. Oh, qué chulo. Mira estas caras, Dino. Sí, está súper bonito, súper, súper bonito. Bueno, yo estoy listo, Eduardo está listo. También escuchamos el conteo y quedamos. 3, 2, 1, ya. Sale el robot Necros en su tercera ronda. Este robot todavía no ha logrado llegar a la meta, pero esperemos que esta tercera sea la vencida. El robot se está acomodando. La cámara se voltea, por favor, chicos, piensen en nuestros cuellos. De repente han volteado la imagen para que el robot caiga, ¿no? Pero no funciona así, chicos. Tienen que prender la cámara, por favor. No estamos viendo el robot. Chicos, tienen que prender la cámara. Si aparece el robot en el final, vamos a tener alguna duda. Sí, si no vemos al robot, pues tendremos que reiniciar el intento. Chicos, no se está viendo el robot. No sé, yo ya llevo el robot. La cámara, por favor, ahí, ahora. Bueno, el robot está a la mitad de camino, entonces, jueces, si validan, si continuamos. Sí, reiniciemos, por favor. Reiniciemos. Oh, ¡uy! El robot se ha caído y ahí se descabezó. Ha perdido la cabeza. Pero bueno, esperemos que solamente sea reiniciar. Sí, es colocarlo. Eduardo, vamos a reiniciar. Eduardo, reiniciamos, ¿cierto? Pues... Por lo que no vimos... Perfecto, pues... Reiniciamos. Si a mí se repite bien. Bueno, procuremos, chicos, estar pendientes de que la cámara siempre esté prendida para que sea una ronda válida, ¿ok? De ustedes, jueces. Yo no estaba, entonces se lo dejo a ustedes. Vale. Jueces. Perfecto, pues. Perfecto. Bueno, estoy listo de nuevo. Escuchamos el conteo e iniciamos. 3, 2, 1, ya. Empieza nuevamente el robot Necros. Vamos a ver si ahora sí. Esperemos que ahora no tengamos problemas con la cámara y que el robot no se vuelva a caer. Ahí está avanzando de a poquitos. Trata de enderezarse, ahora sí se anima, empieza a avanzar, pero se vuelve a quedar ahí el robot, muy pensativo, muy precavido. Dígame, Mr. Roboto. En caso de que pase lo de se va la cámara, no reiniciamos tiempo, sino que el robot lo toman y lo vuelven a iniciar. Es desde el inicio, pero el tiempo continúa para que eso pase. Sí, porque sí tenemos que ver todo el recorrido. Si estoy de acuerdo con los jueces, debemos ver todo el recorrido. Perfecto, entonces ya sabe, no solamente este competidor, sino todos los competidores. El robot se va de costado, se quiere lanzar hacia la silla. Y bueno, ya sabe el competidor que si toca el robot tiene que llevarlo nuevamente hacia el inicio. Lo lleva hacia el inicio. El robot está tratando de avanzar, está a la mitad del tiempo ya, un minuto ha pasado. El robot como que se anima y como que no se anima. Ahí está pensando si avanza o no avanza, se queda mirando el logo de RoboJam. Ahora sí se decide avanzar, está mirando hacia adelante. Está avanzando un poquito, vuelve a pensarlo bien. El robot tiene que acomodarse y avanzar. Ahí va avanzando, está avanzando hacia adelante, pero nuevamente... Lo piensa, se desanima,
está mirando hacia el horizonte. Y ahora avanza un poquito más. Vamos que de a poquito puede llegar hacia la meta. Está ya casi a la mitad de la pista. Y el robot se da media vuelta. Se regresa. Quiere regresar con su dueño. El tiempo sigue corriendo. Le quedan ya pocos segundos. 5 segundos. 5 segundos para el robot Necros. Tiempo. Bueno. Igual, gran trabajo de los chicos, muy bonito robot también, pero bueno, el tiempo oficial entonces para Necros se queda en 120, que en realidad, como decía Mr. Roboto, ese 120 es solo una asignación de tiempo, pero igual, gran trabajo de los chicos de Robin y Nem. Vamos con el siguiente, que es el tercer y último intento para el robot Eva del equipo Maker Girls desde Medellín. Robot Eva, ¿está listo? Robot Eva. Vamos a intentar. Vale, vamos con toda. Bueno, les comento también de que ya empezó la homologación de la categoría Colorint, que es la siguiente categoría. Listo, a ver. Un poquito, dos, por favor, que se vea que está en la línea. Espérate. ¿Y se puede acercar un poquito más? Sí. ¿Otra vez? Sí. Tres, okay. Dos, un momento, uno. Por favor, tiene que esperar el visto bueno de los jueces para empezar el conteo. Acércate un poco más para poder ver la línea. Ok, perfecto. ¿Eduardo está listo? Estamos listos. Bueno, ahora sí el conteo. Tres, dos, uno. Empieza ahora sí el robot Eva. Ahora sí va hacia adelante. Wow. El robot, pero se está yendo de costado. Se queda mirando a la pared. Pero ya es un gran avance. Ahora se va hacia atrás. Dice, no, por aquí no era. Y se regresa con sus dueñas. Si quieres, volver a empezar, ¿no? Las quiere mucho, pero el robot tiene que ir hacia la meta. Ahora lo colocan un poco más hacia la derecha. El robot ahí está moviendo las patitas. Pero se va contra la pared, se choca. Por lo menos el robot ya está avanzando. Lo cual es un avance, también es una mejora. Pero tiene que irse hacia la meta. El robot se da media vuelta. Vuelve a irse con sus dueñas. Pero ahora hacia la de Michael Jackson. Ahora está yendo hacia adelante. El robot no sabe qué hacer. Está un poco confundido. Parece que tiene mucho cariño con sus dueñas. Y no vemos la cámara, por favor. Muchas gracias. El robot está yendo. Queda un minuto. Ahora va hacia atrás. El robot está un poco confundido. Parece que lo marea un poco el tener el power bank en la cabeza. Se cae de espaldas. El robot no sabe qué hacer, pero se está divirtiendo el robot, que eso es importante. Ahí va avanzando el robot. Está avanzando, pero vuelve a irse contra la pared. Ahora va hacia atrás porque no le gusta la pared. Y se da media vuelta. Es un robot muy territorial. Le gusta su espacio, pero no avanza hacia la meta, por favor. Eva, te quedan pocos segundos. 20 segundos. 20 segundos ya para el robot Eva, que se va hacia la otra pared. Se queda mirando como niño castigado, pero ahora se regresa. Va de nuevo a la línea de inicio. Va a avanzar. Está avanzando ahora sí. Y el robot se está quedando en el lugar de inicio, en la zona de inicio. Se tiempo. Acomoda y tiempo. Se le acaba el tiempo para Eva. ¡Avanza! Gracias. Les doy mucho cariño y no se quieren separar de vosotras. Exacto. Muy bien, enhorabuena. Bueno, han intentado. Sí, ha estado muy bien. Hemos visto, no solamente en este robot, sino en todos los robots, a pesar de que quizás no llegan a la meta, pero hemos visto mejora respecto a las rondas anteriores, lo cual también es muy bueno. Así que chicos, mucho ánimo y quedan más torneos luego también, así que nunca dejen de competir, chicos, que en cada torneo les va a ir cada vez mejor. Vamos a empezar con el siguiente, que es el tercer intento de robot Saba del equipo Poly Robots desde Bucaramanga, Santander. Así que si todos estamos listos.
antes de empezar, para decirles una cosita. Un momentico, espera un momentico. Santiago, espera un segundito. Antes de empezar, recordar lo siguiente. Tenemos dos equipos en podio, lo cual es súper bien, falta ver que, en qué lugares. Para poder estar en podio, tenemos que tener mínimamente puntualidad. Si no tenemos una ronda con tiempo, no podemos estar en podio, para que tengan eso en cuenta. Entonces, Polirrobots todavía tiene una oportunidad. Entonces, vamos, Polirrobots, mucha suerte. Perfecto, Mr. Roboto, muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar. Muchas gracias también, Emanuel de la Asunción, por compartir el video. Y bueno, jueces, si todo está listo. Bueno, estamos listos. Escuchamos el conteo e iniciamos. Se quedó congelado. Ha sido la tensión de la indicación de Roboto, que entonces ya ha dicho, ¡uf! ¿Ves, Roboto? ¿Por qué pones nerviosos a los chicos, Roboto? No me parece. Bueno, les estaba comentando también, chicos, que ya estamos en la homologación de la categoría Colorint. Así que a las 10 en punto empezamos con la transmisión de esta categoría. No se lo pierdan. Muchas gracias, Shirley Osuna Chávez, por ese grandioso like en Facebook. Y pues bueno, chicos de Polirrobots. Están con la imagen congelada. De repente el robot ya llegó a la meta y nosotros ni enterados. Muchas gracias. No, ahí estamos de nuevo. Muy bien, ya estamos listos. Chicos, escuchamos, enciendan el micrófono, escuchamos el conteo e iniciamos. 3, 2, 1, ya. Empieza el robot Saba. Muchas gracias, Patti Justiniani y Natalia Mazo, por esos likes. Ahí va el robot Saba avanzando, pero está avanzando un poquito hacia el costado. Ok, este robot parece que me ha hecho caso y está avanzando de costado, pero hacia la meta. Aunque un poquito entrecortada la imagen, pero... El robot, bueno, el competidor decide coger al robot, llevarlo nuevamente al inicio. Chicos competidores, por favor, me pueden ayudar apagando su micrófono un ratito porque está haciendo acople aquí el sonido. Muchas gracias, el 8 Zuna, por ese poderoso like. Ahí está yendo el robot de costadito, pero está como que a la cuarta parte de la pista todavía. Está yendo hacia la meta, pero también está yendo hacia el costado. Cuidado que se está acercando al filo de la mesa. Chicos, por favor, mucha precaución con ese robot. Regresa al inicio. Nos queda 40 segundos todavía. Quedan 40 segundos, que podría llegar si es que se anima. Pero el robot ahí está yendo pasito a pasito. Muchas gracias a Ambrosia Vega por ese poderoso like. Y pues bueno, por ahora, como decía Mr. Roboto, tenemos solo dos robots en el podio. Y este robot, para alcanzar el podio, tiene que llegar a la meta. Le quedan pocos segundos ya, pero el robot está avanzando. El robot está avanzando, se está acercando a la mitad de la pista. Muchas gracias, Alejandro Rojas, por ese like. El robot ya llegó a la mitad, casi, casi. Y jueces, 5 segundos, 4, 3, 2, 1... Y el tiempo se le ha acabado a Saba y se cae de la pena. Pero bueno, muy buen trabajo. Muy bien. Se ha cansado Saba. Muy buen trabajo también de Saba. Y bueno, nos quedamos solo con dos equipos en el podio. Ya queda Maker School 1 con su tiempo oficial de 72. Y Maker School 2 tiene su mejor tiempo con 30. Entonces prácticamente ya es el ganador. Pero tiene que hacer su tercera ronda de todos modos. Así que esta va a ser la ronda de la victoria. La ronda de celebración. Y vamos con el robot Maker School 2 del equipo Maker School de Sincelejo Sucre. Y antes de empezar con esta ronda de la victoria, tenemos que agradecer a nuestro patrocinador de la categoría.
categoría que es Super Inventores, que es un espacio dedicado a despertar el inventor que cada niño lleva dentro con una metodología divertida que muestra la cara amable de la tecnología ejecutando de manera amena actividades de enseñanza en áreas de la programación, robótica, internet, las cosas, biotecnología, impresión 3D, estimulando las habilidades necesarias para ser parte de una nueva generación del conocimiento y la investigación. Pueden conocer más de ellos en superinventores.com y por favor también no se olviden de seguir la página Let's Go Robot en Facebook, pues para enterarse de muchas competencias de robot a nivel Latinoamérica. Y rapidito, Esteban, Eduardo, si hay alguna forma de seguirlos en redes sociales o alguna iniciativa que quieran anunciar. Pues Eduardo, dale. pues no, la verdad es que de momento sí, pues que ya sabéis eso, pues que estas competencias que son muy importantes, que después de aquí pues van a ir los premiados, pues van a ir a RoboJam All Stars. Es decir, y más que nada eso. Pero, pues ¿cómo buscan a Indismatic? ¿Cómo Matic sí, pues eso, es decir, Indismatic. Es decir, pues somos una asociación que estamos en España, aunque bueno, pues que trabajamos pues en las todas estas actividades que se ponen online pues en cualquier parte del mundo. Y la web es www.indismatic.es. Y entonces nada, es decir, pues ahora sacaremos las actividades de verano, porque pues aquí en España, pues ya en pocos días ya pues se acaba el colegio. Y entonces nada, pues lo iremos moviendo por los grupos y por las redes, y encantados de que todos aquellos que se quieran apuntar. Perfecto, ¿y Esteban? No, pues yo de momento no estoy en ninguna institución así de robótica, pero igual aquí pues estaré acompañando a Mr. Roboto, colaborándole en lo que más se pueda. Y no, igual es momento de agradecer a ustedes y a todos los competidores de RoboJam por hacer y apoyar a Mr. Roboto en esta linda labor de crear un torneo tan abierto, con retos tan chéveres y tan variados. De verdad que es algo que la comunidad robótica, no solo Colombia, sino latinoamericana, y me atrevería a decir que ya pues mundial, llamémoslo así, estaba buscando y estaba necesitando. Así que un agradecimiento para Mr. Roboto y para todos los que apoyamos de una u otra manera esta marca, esta bonita labor de RoboJam. Perfecto, entonces muchas gracias también a Natalia Mazo, que pone FC en el chat por Eva. Y ahora sí, vamos con Maker School 2, su intento de la victoria, su ronda de la victoria. Así que podríamos Maker considerar School 2, esto como la vuelta olímpica, Dino. Algo así, exacto. Le falta nomás su bandera así en la espalda, pero bueno, vamos sí. Para allá. Muy bien, Eduardo, ¿está listo? Estamos listos. Muy bien, chicos, escuchamos su conteo e iniciamos. Cuenta, Eliud. Uno, dos, tres. Y aquí tenemos a Maker School 2, que está yendo con todo. Y ojo, que no solo es la vuelta de la victoria, sino que también puede superar su propio récord. Y va el robot derechito hacia la meta. Ojo, que está haciendo un gran tiempo. Ya va a la mitad de la pista. Puede batir récords aquí. Cuidado, que el robot ya va a llegar. Sí. Está a pocos centímetros. Por favor, no te caigas, Maker School 2. Está llegando, va a llegar. Y el robot ha llegado a la meta. Y ha hecho un tiempo espectacular. Fuerte aplauso para el robot y escuchamos el tiempo oficial de Maker School 2. Bien, tengo 25 segundos. Yo tengo 24. Ok, bueno, tengo 25 con 2. Sí, o sea, 24, está bien. Perfecto, si entonces. El último tiempo vamos a tener la disputa. Ajá. Perfecto. Muy bien, o sea, eso quiere decir que ha superado su propio tiempo, Dino. Así es. Ha superado su propio tiempo y bueno, ya queda como resultado oficial. En primer lugar, Maker School 2 con 24 segundos. En segundo lugar, Maker School 1 con 72 segundos. Y el tercer lugar, pues queda vacante, queda vacío, ya que no hubo ningún otro robot que haya llegado a la meta. De todos modos, muchas felicitaciones también por el gran trabajo de los robots Necros, Eva y Saba, que han sido los demás competidores de esta categoría. Y bueno, con esto hemos terminado el Viper Race. Mr. Roboto, ¿algunas palabras de cierre, por favor? No, simplemente vamos a felicitar a los competidores, darles las gracias por estar aquí, creer en estas categorías nuevas. Cuando introducimos categorías nuevas, sabemos lo difícil que
porque no tenemos referencias, pero bueno, felicitaciones, muchas gracias. Gracias a mi tocayo Eduardo Sanrufo por este, también nos va a ayudar en las más tardecito, o sea, en las horas de la noche para él, en otra categoría que es el Skill Drive. A Esteban, muchas gracias por estar el día de hoy y bueno, por la transmisión. A los participantes, se les, bueno, a los ganadores de podio, mañana para la clausura se les mandará la invitación. Muchísimas gracias y vamos a que estén atentos al colorín. Ahorita en media hora. La foto, claro. Dinos. Así es, nos quedamos un ratito, chicos, y los que estamos aquí en el Meet para tomar la foto oficial. Entonces, yo cierro también la transmisión, no se pierdan, chicos, a las 10 tenemos la transmisión del colorín. Muchísimas gracias a los que han estado aquí conectados. Ambrosia Vega desde Perú, mi paisana, muchísimas gracias, Ambrosia, un saludo para ti. Luis Cobb, que dice wow. Ambrosia, que dice hola, está bacán. Bueno, Natalia, que ha estado, Sebastián, y bueno, todos los que han estado conectados aquí, muchísimas gracias. A las 10 volvemos con colorín, así que adiós, chicos.